La directora del DAMA estaba por ahí. Secretaría de Educación. Director de la Unidad Técnica de Control, Vigilancia y Regulación del Tránsito y Transporte. Personería Distrital. Defensa Civil. Diócesis de Santa Marta. Representante de la Fundación Garritas por Victoria. Representante de la Fundación Bienestar Animal. Líder de contratación. Jefe de oficina asesora jurídica. Fundación Propauna. Corpamar. Humata. Procuraduría para los Asuntos Agrarios y Ambientales. Contraloría Distrital. Bueno, y demás miembros animalistas y defensores de animales, medios de comunicación. Bueno, básicamente la reunión la convocamos para revisar el contrato que se hizo en el mes de del año pasado para la implementación de algunas actividades encaminadas a la protección y defensa de los animales. Hay que resaltar que este proceso se hizo a través de una licitación pública, más o menos en el mes de agosto, y esta licitación se declaró desierta porque pues, no hubo proponentes. Posterior a ello se inició un nuevo proceso licitatorio. Bueno, disculpe doctora, la veeduría para la protección de los animales también hace presencia en esta tarde. Se abrió un nuevo proceso licitatorio, el cual presentó una única propuesta, que es la de Profauna, luego de haber la oficina de contratación, de haber revisado los requisitos que contemplaban la licitación o la apertura de este proceso, se inicia con el proceso de adjudicación de este contrato por un valor de 290 millones de pesos. Para la implementación de unas actividades puntuales. Hay que resaltar que estas actividades también se desarrollaron en el marco de la concertación con las distintas organizaciones protectoras de animales, donde entre todos y a través de un acta que fue consignada, se concertó la manera en la cual se iban a ejecutar estos recursos y cuáles eran las actividades que en ese momento eran más propicias precisamente para brindarle algunas garantías y protección a los animales que se encontraban en alguna situación de vulnerabilidad, animales esterilizados que se llevaron a cabo durante estas actividades, unas campañas pedagógicas para la sensibilización en cuanto al tema de la protección animal o el maltrato animal y un albergue temporal para los animales mayores o los burros que ingresaron al programa de la unidad de tránsito para la reconversión de esta práctica. Entonces eran 100 burritos que los dueños le entregaron al distrito y el distrito les entregó 50 motocarros a estos propietarios y 50 unidades productivas. Pues obviamente nosotros teníamos que asumir el cuidado y la custodia y la rehabilitación de estos animales y posteriormente pues había que ponerlos en adopción. En el mes de diciembre, con el ánimo de hacer la auditoría de este contrato, hicimos o convocamos la Junta Protectora de Animales, donde participó la Fundación Propauna, en este caso, en su calidad de contratista,
el cual nos hizo un informe general, ¿sí?, de las actividades que se desarrollaron en el marco del contrato. Presentaron un informe. Posterior a ello, nosotros iniciamos un proceso de revisión exhaustiva acerca de las actividades, las actas, los registros fotográficos, las historias clínicas que se aportaron, y encontramos algunas inconsistencias que posteriormente le manifestamos al contratista en otra reunión que organizamos con todas las juntas, y le dijimos o le manifestamos la intención de nosotros de que estos temas hallados debían ser subsanados antes que finalizara el periodo del contrato. El contrato estaba programado para hacer un solo pago al finalizar todas las actividades, 100% de las actividades, o lo que se alcanzara a desarrollar en la ejecución del mismo. Básicamente eran 2.000 esterilizaciones contempladas, eran unas campañas pedagógicas como decía ahorita, con la divulgación de Disney Flyers, el albergue para los 100 animales, y estas 2.000 esterilizaciones se tenían que desarrollar en 3 consultorios en comunidades de trato 1 y 2, nueva dirigida para animales callejeros, porque pues el tema del postoperatorio ahí podría generar un conflicto o alguna complicación en materia de salud de los animales. Entonces tenían que ser animales obviamente con un responsable que firmaba unas actas, la satisfacción, bueno, se inició un proceso ahí pues ya de organización del tema. Lo que nos preocupa a nosotros, y por eso invitamos también a los organismos de control, porque después o posterior a haber manifestado las inconformidades o algunos hallazgos que encontramos y le manifestamos al contratista que subsanara el proceso, entregaron el informe final y aún así encontramos algunas inconsistencias, que es lo que realmente nosotros queremos, que tenga la oportunidad de hacer los descargos y pues de explicarnos a nosotros en qué consisten los temas que hallamos. Aquí está el reporte que ahorita vamos a hacer lectura del mismo, y pues ya sería el contratista quien nos debe explicar a nosotros los motivos por el cual se evidencian algunos hechos de procedimientos quirúrgicos, algunas actas o algunas inconsistencias en materia procedimental en este proceso. Bueno, voy a hacer lectura del informe. El informe que se generó posterior a la revisión del informe final que presentó el contratista para que se le efectuara el pago. El pago pues realmente no se le ha hecho aún hasta que no tengamos certeza de que las actividades hayan cumplido 100% en concordancia con los lineamientos del contrato. Hay que resaltar que este es un informe también hecho con la ayuda de las distintas organizaciones protectoras de animales, quienes de manera voluntaria se ofrecieron a ayudarnos a la revisión de esto, y pues con base a esto se generó el informe, obviamente también con la ayuda y la venia, adelante, de la Veeduría para la Protección de los Animales. Informe de las anomalías encontradas en la auditoría realizada al contrato 525 con Profauna. El 30 de diciembre del 2015, de común acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la Veeduría Ciudadana para la Protección de los Animales y las distintas organizaciones animalistas proceden a desarrollar una auditoría en el informe final que se entrega por parte de Profauna, haciendo unas verificaciones de manera aleatoria en alguna de las actas y procedimientos que se desarrollaron durante la ejecución de este contrato. El resumen de esta auditoría contempla algunos puntos que voy a leer a continuación. 8 carpetas con historias clínicas para un total de 1.435 historias clínicas de animales operados en el componente de las esterilizaciones que se efectuaron. Eran 2.000, bueno, se desarrollaron 1.435. Con 28 actas de
28 actas de entrada de semovientes, es decir, con los burros, sin historias clínicas ni fotos de los mismos. Se contrató un albergue para 100 burros, entonces ahí tendría ahorita que explicar el contratista, justificar si efectivamente entraron 100 animales o si solamente entraron 28, que son las que se registran a través de las actas. Se efectuaron 99 llamadas, de las cuales 29 fueron contestadas, por lo tanto solo se verificaron 70, que no corresponden ni al 10% de su totalidad de las historias clínicas. Las primeras llamadas no fueron reportadas con más de 23 días, perdón, las primeras llamadas nos reportaron con casos con más de 23 días de operados que aún tenían los puntos, esto ya es un tema del procedimiento quirúrgico, que al verificar estos casos personalmente descubrimos que los animales operados por la doctora Marta Almendrales y el doctor Hernando Díaz Granados, que fueron contratados por la organización Profauna, fueron cosidos con nylon y no se les programó una cita para el retiro de los mismos. Los caninos machos operados por el doctor Díaz Granados, fueron dejados sin sutura. Algunos de ellos presentaron complicaciones y gusanos. Esta técnica no debe usarse en Santa Marta, lo que deja una duda en el buen criterio médico del doctor Díaz Granados y debe investigarse más profundo. Este es el informe que nos entrega la veeduría. La fundación y con el aval de la veeduría, correcto. El doctor Díaz Granados operó vertral los gatos, que es un procedimiento que se realiza. Correcto, las gatas para esterilizarlas. Esto tampoco cumple con los protocolos internacionales para las esterilizaciones masivas, por ser más dolorosa, más difícil en su recuperación y por lo tanto lo que genera más riesgo para la salud de los animales. Aquí pues tenemos el caso de una señora que pues da un testimonio acerca de dos gatitos que fueron operados, fueron cosidos con nylon y que desafortunadamente pues uno de los gatitos murió después del procedimiento quirúrgico. Séptimo, historia clínica de la señora Evangelina Gutiérrez, quien afirma que su gato no fue operado. Ella afirmó, pero la operaron ese día y ella decidió no volver. Es decir, la señora evidencia las organizaciones que firmó el acta a satisfacción, pero ella afirma que su mascota no fue intervenida quirúrgicamente. Historias clínicas duplicadas de la señora Judith Pérez, quien al parecer operó dos animales con el mismo nombre y con las mismas características, es decir, hay actas, se evidencian actas duplicadas con el mismo nombre de la mascota, la misma persona y firmas distintas, entonces es un hecho ahí también que genera alguna irregularidad. A ninguno de los animales se les hizo el procedimiento de tatuado que contempla también las normas internacionales, que es un tema que habíamos conversado con el contratista y con las distintas organizaciones. En acta quedó registrado que el contratista se comprometía a tatuar, como dicen los procedimientos internacionales, los animalitos que fueron esterilizados. Pues este procedimiento no se llevó a cabo y no se entregó receta a ninguno de los animales que iniciaron este procedimiento. Además, agrega el informe de las organizaciones que estos procedimientos, estas actividades, no cumplen con los protocolos internacionales y las determinaciones legales de Conversol para las esterilizaciones masivas, como lo son herida lateral, sutura absorbible y el tatuaje a los animales operados, los cuales fueron solicitados en el comité ampliado que se desarrolló el 10 de septiembre del 2015. Se equivocaron. Ellos recomiendan que se haga una investigación exhaustiva, ya que esta muestra solo corresponde al 5% de la totalidad de las intervenciones que se desarrollaron durante la ejecución del contrato.
Además, hay varios casos que se necesitan atención veterinaria para determinar si son secuelas de una mala práctica veterinaria en esas jornadas que se desarrollaron con algunos perros y gatos. El 30 de diciembre, cuando se estaba efectuando la auditoría, se presentó el señor Héctor Camelo a las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, interviniendo en el proceso. Además, se le solicitó organizar una jornada de retiro de los puntos, llamar a todas las personas para constatar si el procedimiento o el proceso postquirúrgico se había desarrollado de la mejor manera y que los animales pues, no tuvieran complicaciones de salud posterior al procedimiento. Firman pues las distintas organizaciones con copia a la Veeduría para la Protección Animal, medios de comunicación, entes de control y a la Convescol. Además aportan unos registros fotográficos y video donde se demuestra, si quieres colocar el video. Donde se puede apreciar los procedimientos elaborados con nylon y no con material absorbible. Sí. Estos son unos animales. A los cuales se les hizo seguimiento en el postoperatorio y encontraron algunas heridas abiertas, algunas infecciones, material pues evidencia en nylon. Lo que manifiestan los expertos también es que este material que es utilizado no cumple con las normas internacionales debido a que es un material absorbible. Y si se hacen estas suturas con nylon, pues debe haber una programación para el retiro del mismo. Si no, pues ya sabemos que lo que viene puede ser una infección o puede causar complicaciones de salud para los animales. Control y la oficina de contratación, pues porque frente a estos hechos que se evidencian por parte de la organización ProFauna, pues deben haber las explicaciones correspondientes. Hay que darle la oportunidad de que hagan los descargos, de que aporten las pruebas. Y que combinar a la Contraloría, a la Procuraduría y a las Juntas Protectoras de Animales para que le hagamos seguimiento a este procedimiento y pues tomemos algunas decisiones con la Oficina de Contratación. ¿Qué hizo esta hora en el mes de diciembre? Primero que todo, quiero irme a un mes antes de esta esterilización. En el barrio 11 de noviembre se realizaron unas esterilizaciones en un colegio. Y luego, haberse hecho esa esterilización en un colegio, se trasladaron a una vivienda donde había niños. Entonces, nosotros, por hacer las cosas de la mejor manera, utilizamos un contenedor con un aire acondicionado. ¿Para qué? Con el fin de no generar algún riesgo a la población humana. No generar de pronto un problema de zoonosis. A lo que voy es que anterior de esa esterilización, el barrio de noviembre, se hicieron números. Y de esas nadie da respuesta ni toma aporte ni hace nada. Aquí hacen ver este trabajo como lo peor. Y se los digo como profesional que soy del sector agropecuario. Este trabajo se hizo de la mejor manera. Se hizo también que se invitó a algunas personas que hacen parte de las fundaciones, como Angie, que hace parte de Huellas de la Calle, que ya es de Dora S. La doctora Liliana también es testiga del trabajo que se hizo. Entonces hacen ver que no se toma el trabajo por lo peor. Se hace ver el proceso como algo oscuro, como, lo, ¿sí? Como algo que se realizó de la peor manera. Se realizaron 1.748 esterilizaciones. Ahí está un informe de 1.400 y que el 30 de diciembre se hizo, se estaban haciendo una, se estaban verificando todas esas actas y que yo intervine en eso, intervine. A mí puede contar y me dijeron, amplié el tiempo allá en el 11 de noviembre para que puedan recibir los puntos. Ahí tengo historias clínicas, seguimos trabajando desde el 11 de noviembre hasta el día 8 de enero. Entonces, si la gente no fue, fue porque no quiso. Ahí nosotros también aportamos un video donde la presidenta de la Junta de Acción Comunal del 11 de noviembre da fe del trabajo que se hizo. En algunas ocasiones las esterilizaciones se presentaban, de pronto habían, se soltaban los puntos y las personas llevaban sus mascotas nuevamente allá, en los puntos.
Claro, sí. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Bautizamos al año 2014, se trabajó con un albergue. Todas las fundaciones me persiguieron que el albergue era lo peor. Y allá fueron la Procuraduría, era que estuvo allá, la Contraloría, hubo Salud Distrital. Y a mí, por el contrario, resaltaron la labor que se estaba haciendo. Ahora se acabaron los albergues, el albergue allá ya no lo tengo, nada más que para los grandes animales. Y ahora los albergues sí existen, pero en sus fundaciones. O sea, que el albergue no debería existir en el distrito, pero los de ellos sí. O sea, lo que estoy viendo es una persecución, no estoy viendo otra cosa. Y los profesionales que contraté fue el doctor Hernando Santos, que vino de Montería. El doctor Hernando Díaz Granados, que ha trabajado con las fundaciones de ellos. Trabajé con la doctora Berta, allá en Gaira, que también trabajó con ellos. Entonces, estoy viendo algo como una persecución de las fundaciones hacia mí. Incluso, si yo no hubiera presentado la documentación y no tuviera mi fundación al día, todo eso se hubiera perdido, no se hubiera hecho este contrato. Fueron 1.748 animales que dejaron de reproducir. Si ustedes proyectan eso, es un trabajo fuerte que se le hace al maltrato animal porque no hay sobrepoblación. Todos esos detalles donde toman fotos y eso, sí, a mí el año pasado aquí el doctor presentó en la Procuraduría una foto de un perro con miasis en los testículos, en el escroto. Y esa foto no pertenece a mi fundación, porque allá es una zona rural y allá se presentaron, fueron andenes de calle. Entonces lo que estoy viendo es una persecución, no estoy viendo más nada. Así que no me puedo parar a decir, oiga, el trabajo se hizo así, asado. Otra cosa, se consiguió ese contenedor con el fin de presentar la mejor asepsia a la esterilización, a la cirugía. Se consiguieron guacales donde se transportan los perros, los caninos. Se consiguieron 20 guacales donde las personas llegaban, se sentaban, tomaban un tinto, conversaban, metían su mascota en los guacales y se trabajó hasta las 2, 4 de la mañana del día 7 al 8 de diciembre. Y todo diciembre se trabajó así. O sea, no resaltan la labor positiva del trabajo. Nada más ven ese punto negro y viento. O sea, creo que ni duermen pensando en el mal que le van a hacer a la fundación. Pero tranquilo que no me lo hacen así, se lo hacen a los animales. Eso es lo que quiero resaltar. Y si quieren una vigilancia exhaustiva a todas esas actas, en mi conciencia está que en cada punto yo coloqué una persona que iba tomando una foto y iba poniendo la firma a la persona. Eso no se hizo de que vaya ya el doctor Hernando a regresar en Palmaro, vaya la doctora Berta, no vaya, acá todo fue vigilado. Y lo hice de la mejor manera con el fin de que no se presentara ninguna anomalía, porque estaba incluyendo mi nombre, mi fundación y los animales. Entonces, vamos a hacer un trabajo exhaustivo, vayamos a esa dirección y sigamos los animales como están. ¿Qué coincidencia que cuando yo digo, yo permanezco en Guacharla, paso por el 11 de noviembre, y en la parte donde yo he estado, todos los animales han estado en perfectas condiciones? Y vuelvo y le repito, ellos volvían a los puntos, que se les retiraban los puntos o cualquier trabajo que había que hacer a la cirugía. Se trabajó con anestesia de animales, sobre todo. Se hizo desde la mejor manera, entonces no veo por qué tanto señalamiento y informe, ¿no? Además, yo no traje como eso. Cuando hicieron la concertación, dijeron que iban a dar un anticipo. Aquí no se trabajó con anticipo. A mí no me han pagado un peso, no me robó la plata. Yo trabajé todo eso con bolsillo propio, con recursos propios, con préstamos. O sea que aquí no ha salido un peso del distrito. Eso para que quede claro. Entonces, si piensan visitar o contratar, organicen sus papeles, o estudien veterinario, o mejor dicho, encamínense, ustedes están como que más enfocados en su carrera. Sí, no, ahorita que le estoy hablando a usted, no se fíe que es en serio. Entonces, lo que yo quiero es que cojamos historia una a una con los veterinarios que trabajaron aquí con el doctor, el secretario de gobierno, hoy alcalde encargado, y revisamos acta una a una, que lo se hizo de la mejor manera. Ya no tengo más que decir, alguna pregunta. Bueno, a ver, esta reunión se está convocando porque, si bien es cierto, no se ha cancelado un peso, ¿sí?, de los recursos que estaban presupuestados para la ejecución de estas actividades. Hay un contrato suscrito entre la organización y el distrito y contemplado un pago total al final de los procedimientos. Es mi deber como funcionario público, frente a algunos o al informe que generan las organizaciones protectoras de animales con el apoyo de la veeduría, parar el pago
convocar a los organismos de control y que tengamos la certeza de que la actividad y el recurso que se va a pagar esté realmente dentro de los parámetros legales y en concordancia con el contrato que fue suscrito por el contratista y el distrito, porque estamos hablando de recursos públicos. Entonces, mal haría yo en hacer caso omiso al informe que me están alertando la veeduría y las distintas organizaciones protectoras de animales, porque después las sanciones van a incurrir contra el ordenador del gasto, en este caso el alcalde, y contra el supervisor del contrato, en este caso el secretario de gobierno. Entonces, yo sí quería escuchar también la opinión de la veeduría o de algunas organizaciones animalistas, que ellos fueron los que encontraron pues realmente las evidencias, y si hay que denunciar, si hay que cancelar el convenio hasta que tengamos un dictamen o un concepto por parte de los organismos de control, toca hacerlo. Creo que estoy sincero que sería lo más acertado que podríamos hacer, ¿no? Porque tenemos algunas dudas frente a la ejecución, hay que revisar bien los informes, en esa tarea estuvimos, pero sí me gustaría también escuchar a los organismos de control, porque son finalmente quienes van a proceder posterior a esto a investigar y a ver las sanciones disciplinarias contra los funcionarios que firmaron este convenio sin que esté al 100% de acuerdo a lo que está contemplado en el contrato. Yo no me invento que los animales deben ser operados con sus absorbidos. Es un dictamen legal y lo dice Condespol y están los estatutos. Hay unos protocolos y parámetros internacionales y nacionales cómo hacer una esterilización masiva. Los animales no se pueden operar de entrada. ¿Por qué? Porque es una operación muy riesgosa. Sufren más, se ponen más en peligro. Se debe hacer cirugía lateral. Se deben coser con sutura absorbible. No lo digo yo, yo no me invento. Y si aquí se contrata y se invierte unos recursos del distrito, se deben hacer las cosas bien hechas, sí o no. Como lo dice la ley. Si estos veterinarios no estaban capacitados para hacer una esterilización masiva, no debieron hacerla. Yo aquí en esta bolsa tengo tres puntos de nylon que quité hoy. Hoy, ahí está el video. Hoy todavía yo, quitando puntos de nylon de animales, donde los recursos del distrito se invirtieron para que se hicieran las cosas bien, y yo, como fundación, haciendo esto. O sea, ¿quiero yo perseguir a alguien? Con el criterio de que un animal está ahí sufriendo, y lo puedo hacer. Y usted no puede venir a criticar aquí la labor de fundaciones totalmente voluntaria, sin un peso y sin un recurso del Estado, a una labor que usted está haciendo con recursos del distrito que tiene que seguir a los parámetros legales. Año y medio. Ahora, doctor, déjeme que termine la doctora aquí. Ahora, entonces que se investigue cuáles son los parámetros médicos para hacer una esterilización masiva. Y se van a dar cuenta, todo el mundo, no porque lo diga yo, no porque lo digamos las fundaciones que llegamos allá, llamamos y llegamos a las casas a verificar los casos, a ver qué era lo que estaba pasando, qué fue lo que se hizo. Claro, la gente de la Junta de Acción Comunal, sí, la gente ni siquiera sabe que a los animales se los cosieron con nylon, la gente ni siquiera sabe que ese material no se debió usar, entonces están agradecidos. Se les han llegado a morir animales y aún así se sienten que no pueden reclamar porque como es gratis, porque como se nos regalaron. Pero las fundaciones firmamos unos parámetros basados en lo que se debe hacer y en lo que dice la ley. Y en el respeto que debemos tener por los animales, que además estamos invirtiendo los dineros del Estado. O sea, ¿qué pasa? Tenemos que hacer que se inviertan bien, que se utilicen como debe ser. Si le vamos a pagar 70.000 pesos a este veterinario, a este, pues paguémosle a este que los que hace la vida lateral, que utiliza la sutura absorbible, que nos arriesga a ver a los animales, que está preparado para en un día operar 40 y 50 animales bien operados, que tiene la experiencia, la práctica y que lo puede sujetar. ¿Dónde están las hojas de vida de su veterinario? ¿Dónde está que son expertos en esterilización invasiva? No tatuaron los animales. Santa Marta necesita un proceso de esterilización invasiva, no de 2000, no de un mes, de años, para llegar a ejercer un control poblacional. Esto es una ciudad turística. Yo trabajo en turismo. A mí los extranjeros me dicen, ¿cómo es posible este abandono con los animales? ¿Cómo es posible este paraíso? Y que no se ocupen de cosas como esta. Y que lo hagamos como debe ser, humanitariamente, con toda la dignidad que nos atañe, como
Pulmón. Otra cosa, operación ventral. ¿Cómo va a operar ventral? Por favor, si no está capacitado, no lo haga. No lo haga. Diga, no puedo. Es como el abogado que es penalista, el abogado que es derecho civil. Cada cual debe tener su especialización y debe hacer para lo que está preparado. Entonces, por eso están aquí los entes de control, simplemente que se haga una buena investigación a este respecto. Las personas están dispuestas a dar su testimonio y están las pruebas. Entonces, que se investigue. No es persecución, es lo que ocurre. Y zapatero a tus zapatos, que no se pase algo que no se ponga a hacer. Bueno, la foto de los registros que presentamos ahí están todas laterales. También Alcalde, yo lo que puedo notar como medio de comunicación es que aquí hay unos señalamientos que son detallados y la respuesta del contratista no han sido contundentes, no han sido claras. O sea, la señora estaba mencionando unas normas internacionales y... Doctor, disculpe, si se esterilizaba entonces el orden de 1.145 colaterales, donde la doctora Berta también, la doctora... No, pero específicamente por lo que acaba de decir la señora, que no se debió usar nylon. No, no, no es conmigo, es con los entes, con los entes. No sabía que era la posición, no con los que hicieron las esterilizaciones, ¿le parece? Perdón, y otro detalle súper importante, los caninos machos, adultos, grandes, sin sutura. O sea, ¿cómo van a dejar una herida de perro grande sin usted? O sea, ¿qué criterio médico? ¿Qué? ¿Qué ha estado un acto de veterinario? Como en un clima como el de Santa Marta, donde abunda la mortalidad, tanta proliferación de gusanos, ¿cómo le va a dejar una herida abierta a perros adultos, a perros grandes? Eso no es tener criterio. ¿Qué pasa? Es persecución. Eso fue lo que nosotros encontramos. Eso fue lo que la gente nos dijo. Y está la gente dispuesta a dar testimonio de lo que pasó. Yo simplemente estoy haciendo un reporte de lo que encontré. Y digo, esta jornada no cumple con lo que se pactó y no cumple y no cumple con los parámetros médicos. Punto. Que se investigue porque eso no cumple. Bueno, yo sí quiero hacer una intervención. Una aclaración. Cuando nosotros definimos cuáles eran las actividades de este contrato, se hizo de manera concertada con las distintas juntas protectoras de animales y personal calificado que conoce cuáles son los procedimientos que se deben adelantar. Además de eso, el contrato pues fue amparado por unas pólizas de cumplimiento, el cual tratando un poco de blindar también los recursos públicos de los amarios y optimizar este tema para que sea, la inversión sea de forma correcta y los recursos pues obviamente nos afecten. Entonces sí quería hacer como la salvedad en este punto, porque pues ya hay un proceso de... o hay una fase de procedimientos quirúrgicos que ya el contratista, quien aporta la documentación, quien aporta la experiencia, a través de los requisitos que se exigieron por la oficina de contratación, da fe en que estos procedimientos se van a hacer de acorde con lo establecido por los distintos protocolos de salud de los animales y todo este tema. Y nosotros, obviamente, dando confianza a la buena fe del contratista, pues procedemos a adjudicar el contrato. Por eso estamos convocando y por eso estamos evidenciando todos estos hechos que lamentablemente están ocurriendo. De mala sutura y todo eso. Entonces, pues esa es la
aporte que yo hago como la Fundación de Comedia Pesa. O sea, no hay señalamiento ni nada de eso, ni persecución, sino hacer las cosas bien. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Lorenzo Bolivia, director de Fundación Animales Sin Fronteras. Queremos aclarar otra vez, no hay persecución para el señor Camero ni para su fundación. Lo que pasó en el 2014 con el Mercurio fue un tema del pasado que hubo su escándalo y que hizo investigación porque obviamente la Contraloría dio sus puntos de lo que pasó en esa ley. Por lo tanto, eso es de investigación y esperamos que entonces era el resultado de esa investigación de esa ley. Llegando a 2015, con estas esterilizaciones, yo participé en los primeros días sobre la auditoría que se hizo de la campaña de esterilización. Yo por problemas personales, yo me aparté y llevo ahora y voy encontrando todas estas anomalías y para aclarar. Yo no participé en esos hallazgos. Yo participé en los hallazgos del 2014 que fueron de punto de la denuncia por el maltrato y el abandono de la ciudad de San Pedro. No hay ninguna persecución. Estamos buscando una aclaración, un beneficio para los animales de Santa Marta. Yo como personal y muy orgulloso estudiando derecho, gracias a Dios, se va a tener esa declaración ante ustedes, el secretario de Gobierno. Mi nombre es María Estela Maya, soy la presidenta de la República Ciudadana para la Protección de los Animales y yo, ante todo, antes de presentarme el tema, quiero felicitar muy exclusivamente al grupo de investigación de la Fundación San Micael, de la Fundación Huella y de la Fundación AMA, Amigos del Mundo Animal, por su labor empeñada en actuar sin un peso en trabajar para tener un pueblo precisamente a la comunidad. En ningún momento, como habla el señor Camero, que yo en realidad no he visto apenas dos meses, ¿sí? Yo he tenido, por ejemplo, persecución contra el personal, inclusive contra la administración digital y nada, pero el objeto social de la alegría, de acuerdo a la ley 1150, de México, dice que nosotros tenemos que hacer control social a la gestión pública. ¿Qué significa eso? Que nosotros como menores ciudadanos, para la protección de los animales, tenemos que mirar cuáles son los planes, programas, proyectos, convenios, recursos de normatividad que estén relacionados con el bienestar de los animales. Como aquí la Fundación Pro Fauna contrató con el distrito de 290 millones de fondos, nosotros como veedores tenemos que hacer el seguimiento de que esos recursos fueran bien invertidos y que como aquí hay unos seres vivos como son los perros rurales, porque de acuerdo a la ley 324 que se nos aprobaron en el de enero de 2016, de considerar a los animales como seres sintientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si un animal que está mal operado, el hecho de que no se queje, el hecho de que no diga, ay, me duele aquí como un ser humano, no quiere decir que lo sienta. Si le dejan una herida abierta, imagínate, eso va a proceder el proyecto a que se le deje infectar. Y lógicamente, si le caen los huevos de la mosca, puede llegar a bloquear los sangres, o sea, que ya no funciona. Entonces, quiero recalcar al señor Camero que en ningún momento tenemos persecución contra el mundo, simplemente que no es que se apunta a cabalidad y que los recursos de ese contrato por los 290 millones sean asignados justamente para alimentar y para promover los animales. Ahorita también pide a través de un documento dirigido al señor alcalde federal, para que no se salgan los vehículos de tracción animal en los carnavales. Nosotros todos los años hemos emitido un documento precisamente para esta época para que el señor alcalde emita un decreto para que se prohíba no solamente los animales, ustedes los vehículos de tracción animal, sino todos los animales domésticos, inclusive la fauna bravía o safari. Como antes que se sacaban, por ejemplo, los osos perezosos, las boas, las micas, las hidrateras, los gorros, los guacamayas, los llenan de maicena, los llenan de harina, en fin, de sus mujeres, porque ellos no están acostumbrados a eso como los malos que se quieren meter la maicena, que se
abusadores van para la cárcel, de 2 a 3 años de cárcel. Más de eso, de 10 a 30 salarios mensuales serán vigentes. Entonces, ahí en esos convenios que acabo de enviar al señor alcalde, y se lo voy a dar a todos los periodistas aquí en Santa Marta para que conozca de que hay una ley y que los animales tienen que tener el derecho igual que todos los animales. Ese es mi punto. Muchas gracias, doctora. Una pregunta para el señor Romero. Muy puntual, ¿por qué lo hizo con Aire? En una actividad que se había hecho en el 11 y que estaba en mal estado y ellas se atendieron.
sin cobrarle nada a las personas. De eso puedo dar fe. Lo otro que puedo también decir es que esto es algo que eso es normal que pase. Si se están invirtiendo los dineros del Estado, pues valedero que haya personas supervisando, haciendo la teoría correspondiente. Eso es valedero. Y eso es un derecho que le da la misma Constitución al ciudadano. Y eso está muy bien. Yo pienso que esto apenas inicia. Ahora tiene que venir un segundo proceso donde los veterinarios también deben hacer su descargo. ¿Por qué lo hicieron de esta manera o por qué lo hicieron de la otra manera? ¿Ya? Esa es mi opinión frente a todo el proceso. En el escrito, hay algo que me llama la atención y es que el señor Camelo acaba de decir que a él no le han entregado dinero, que a él le tocó colocar dinero en sus propios medios y que le tocó inclusive hacer préstamos. Pero por otro lado, dice la señora acá que hay 290 millones de pesos que se entregaron, inclusive hay algo que... Están por entregarse. Sí, entonces... Es que dentro de las formalidades plenas que se contemplaron en el contrato, quedó para el pago programado al final de las actividades, ¿de acuerdo? Recibida a satisfacción por el distrito, en este caso por la Secretaría de Gobierno. Pues obviamente cuando se abre una licitación pública pueden participar cualquier persona jurídica o natural en este caso, que considere que cumpla con los requerimientos que se establecen en una licitación o en los pliegos, y la persona aplica, posteriormente es evaluada por oficina de contratación e inicia un proceso de adjudicación. Entonces, en ese momento en el que la Fundación Profauna oferta, quiere decir que ellos están en condiciones de desarrollar todas las actividades y al finalizar las actividades, obviamente, recibida satisfacción por el distrito, se les asigna el pago, la cancelación total, de acuerdo a lo pactado por el contrato. Entonces, nosotros lo que hicimos fue congelamos el pago mientras nosotros a satisfacción recibimos toda la información que nos enviaron. ¿Por qué no se ha hecho el pago? Sencillamente porque tenemos dudas en concordancia pues con lo que nos manifiesta la veeduría de las Juntas Protectoras de Animales, que nos están colocando en alerta ciertas irregularidades. Por eso nosotros procedemos a hacer una audiencia pública con los organismos de control para que tomen los correctivos, se abra un proceso de investigación y que nos dictamen a nosotros qué debemos hacer entonces, al finalizar la investigación. Ya en el mes de diciembre, la Fundación se le hizo observación que al momento de la contratación no se tuvo en cuenta el punto de hacerle la... el tatuaje, sí. ¿Se acuerda? Y que ese día se le dijo al señor Camelo que de ahí en adelante debería de hacerle el tatuaje, pero eso es algo que se tiene que hacer con el mismo consentimiento del tenedor. Estuve presente al día siguiente porque yo quería mirar cuál es la reacción de esa persona, porque yo misma decía, de pronto sí es algo que está, que se debe hacer, que sean las normas, pero de pronto eso también tiene que ver mucho con que el tenedor lo permita, porque acuérdense que ellos firmaban una autorización, ¿verdad? Y al día siguiente, cuando el señor Camelo le hizo la información a las personas, las mismas personas lo hicieron. Decían que eso era ponerlos a sufrir para una segunda parte, porque tenían que hacer eso. O sea, eso fue lo que escuché de las personas en el momento. Entonces, como para aclarar que cuando arranca el contrato, usted mismo lo reconoció y le pidió disculpas a las personas porque no se tuvo en cuenta esa parte. Entonces, ya cuando se había dicho eso, llevan un pico de esterilización. Tengo para aclarar eso. Yo quisiera hacer una anotación. O sea, usted que estuvo presente en muchas cirugías, o sea, ¿usted considera que está bien usar nylon cuando el nylon no es lo adecuado? Exacto. En esa parte que le digo, por eso yo decía que hay que consultar al veterinario para mirar por qué lo hizo. Porque de pronto estoy completamente segura que todo lo que se hizo en el 11 no se hizo con... Ahora, lo otro, o sea, el veterinario es la persona profesional y es la que sabe que ese punto no se va a caer. Al contrario de una persona ama de casa que no tiene el conocimiento. Entonces es responsabilidad del veterinario estar velando que hay que retirar ese nylon. Por eso que se hubiese sido importante que los veterinarios hubieran estado aquí presentes para que él hubiera respondido esta parte.
Eso era importante, que él, que se le hubiera dicho de pronto al señor. Por eso lo hubiera invitado, lógicamente. De pronto él no sabía, al menos yo no sabía qué tanto iba a ser la reunión. A mí me invitaron a la reunión, pero hasta ahí. Pues optaron ustedes por tomar al señor Camero su fundación para que realizara este trabajo, porque de todas maneras pienso yo con ustedes que son las visibles, que hay que mirar quién es la persona que ustedes van a contratar, que sean una persona idónea. Ante todo, responsable, ante todo, para hacer un tipo de trabajo, porque la cosa con los animales ahora ya no es como anteriormente. Desde el año pasado que salió ese nuevo decreto, la cosa va a estar dura para cualquier persona que cometa algún acto contra un animal. Lo que pasa es que ese tipo de acuerdo, doctor, ese tipo de actitudes son tácitas, porque nosotros al momento de contratar a una organización, pues no sabemos si es responsable, si es honesta. Para eso hay unas pólizas de cumplimiento, para eso el contrato tiene unas cláusulas, tiene unas minutas, ¿de acuerdo? Unos requerimientos, y con base a esa documentación aportada se determina a través de la oficina de contratación si cumple o no con los requerimientos. Quintero, que es el jefe de la oficina de contratación. Sobre el particular, quisiera comentar lo siguiente: que el criterio de la administración no es otro que la misma ley trae. La misma ley 80 establece los procedimientos de escogencia de los contratistas, y ese es el criterio que adopta la administración en este caso. No es diferente. La selección en este caso es objetiva, se mira la experiencia, se mira la capacidad económica, se mira varios aspectos, y una vez se han cumplido por parte del proponente, en ese caso entra la escogencia de la administración. ¿Qué es lo que ocurre? En eso de la ejecución de los contratos pueden presentarse y problemas como este, pero nosotros en ejercicio de la labor de supervisión que la misma ley 80 nos trae, es que establecemos los correctivos para efecto de hacer que el contrato se cumpla de manera efectiva, de manera legal. Pero digamos que el problema no está en la selección del contratista, porque repito, la misma ley establece los criterios. De aquí en adelante lo que está haciendo la administración es lo propio, lo que corresponde. La labor de escuchar a la veeduría y a todos esos entes que están de una u otra forma presentando quejas, para efecto de recogerlas, canalizarlas a través del supervisor del contrato e iniciar el procedimiento sancionatorio si corresponde. Para pedirle que también se investiguen las veterinarias de la ciudad, porque precisamente en diciembre yo tengo una in-house y me la tuvieron que independir y me tocó pagar para que todo se hiciera a domicilio en mi hogar, porque no quería que ella se pone nerviosa en otro lugar. Entonces el veterinario fue hasta mi casa y le practicó la cirugía en una orejita, y él le colocó nylon. Me dijo que a los 8 días había que retirarle el nylon. Bueno, ella está perfecta, pero entonces me llama la atención todo lo que se está hablando aquí, porque al parecer los veterinarios de la ciudad lo practican. Entonces también sería bueno que se analizara los veterinarios de la ciudad, qué está sucediendo, y conocer los testimonios de ellos. Bueno, referente al proyecto, a la intervención de la compañera, ¿quién nos garantiza en este momento de que un animal que se ha esterilizado, que se ha interrogado, esa persona lo abandone más tarde? ¿Cómo sabemos si ese animalito que fue abandonado por esa persona está esterilizada o no está esterilizada? Entonces, precisamente, para eso son las normas internacionales de colocar un tatuaje en cualquier parte, puede ser una bonita, con pinta china, por eso no quiere nada más. Y así como se hace la mayoría de la gente, tatuaje, caras, muras, la rosa y hasta el nombre de la mujer que ama. Entonces, ¿por qué no se hace un pequeño tatuaje que tiene la bonita? Siento que le va a indicar a la persona, en el caso de que se le va a un lado, le dice el mal estar en el cuerpo. Por referencia al punto de cintura, pienso de que el nylon ya está anticuado, ¿cierto? Y eso está muy correcto. Hay una cintura muy, muy especial que se llama el bicri. ¿Quién conoce el bicri aquí? Nadie lo conoce. El bicri es reabsorbido. Eso lo están utilizando, por ejemplo, el médico veterinario Ángel Aguilar, que él operó mi perro, lo castró y él utilizó el bicri, y ese perro quedó en perfecto estado. Porque eso se utilizó ese bicri de los animalitos, para que los animales no supieran. Hay mucha ignorancia acá sobre la comunidad. La Samaria adoptiva sobre el manejo y el bienestar de los animales. Es cierto, porque hay mucho abandono.
quizás tengo hambre, preparándose, me enseñó a trabajar allá, y me dicen, tengo hambre. Yo digo, ¿por qué habla? Yo digo, ¿por qué habla? Pero los animales, ¿por qué? Entonces, eso, bueno, esa es una de las grandes detalles, que es no operar con nadie, utilizar el acrílico y hacer el tatuaje. Una recomendación es, ahora, otra cosa, doctor, otra cosa muy importante. Resulta que en las artes que se hicieron, por ejemplo, tomaron un formato de comedor, no sé si eso es de educación, eso es normal, de que se tome un formato de una organización de comedor, no sé, yo voy a averiguarlo con mi camino. Y no firma el médico con el registro médico veterinario, o sea, el comedor es una organización que se llama Consejo Profesional de Médico Veterinario y Socialista de Colombia, CONVECOL. Y debe de tener su registro médico, su tarjeta profesional, así como lo tienen los abogados, así como lo tienen los ingenieros, así como lo tienen los periodistas, así como lo tienen los médicos para los humanos. Entonces, cuando se hace un mensura clínica, debe aparecer, estudiando de tal, registro médico de CONVECOL. Ahí en nuestra pasión, ustedes no, medicina, no encontraron eso, ¿verdad? No encontraron el registro médico. ¿Cómo se lo si esa persona se registra? Nada, disculpa, nada, no de la doctora Berta. Solamente la doctora Berta, la tarjeta profesional. Ah, bueno, y los demás no lo hicieron. Entonces, cuando no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque sabemos que lo vamos a investigar. Yo, por ejemplo, en la página del CONVECOL, yo he investigado muchos médicos veterinarios acá. Y muchos médicos veterinarios aquí están haciendo operaciones sin la tarjeta profesional. Y eso hay también que investigarlo, porque de acuerdo a esta ley, hay que tramitar